Bueno, yo soy aquel que ama la creación del Señor y ama lo que Él creó. Ustedes ven, ese caminar atrás mío es un andar fluido de la creación del Señor. El Señor me ha puesto como administrador de esto, de lo que Él creó, amarlo, cuidarlo, no sobreexplotarlo, sino que explotarlo solo en sentido para sobrevivir. No como el hombre malvado hoy día, que solamente lo ha hecho con un fin comercial, de vanagloriarse, de que Él quiere obtener todos esos recursos para Él, para nadie más. Pero yo los invito a todos que aman esta creación de Dios. Aman, porque Dios creó todo eso, a que ustedes tomen conciencia de que todo esto hermoso que Dios ha puesto acá, te lo cuide. Ser administrador, yo también, el Señor me ha llamado a que todas las personas también puedan conocer a Jesús como su único Salvador. Él me ha mandado con un propósito a este mundo, de que yo proclame el Evangelio a toda criatura. Al evolucionista, a los Greenpeace, a todos los grupos que aman esto. Yo los invito a todos, a que puedan creer que Cristo, el Hijo de Dios, creador de este universo, de esta tierra, le den la gloria, se vuelvan a Él y puedan dejar su maldad. Y así, al creer en Él y entregarle su vida, Él cambiará sus corazones y así ellos podrán cambiar la forma de ministrar esta tierra, estos árboles, todo esto, lo que el Señor creó. El Señor los invita a eso, a que ustedes puedan hoy día cambiar su corazón, porque mañana puede ser tarde, mañana puede que el Señor venga. Y ustedes, aunque hayan cuidado la tierra, hayan protegido las especies, pero no han creído en el creador de las especies, ustedes están perdidos, porque el creador y su hijo Jesús no los aceptará en la tierra, no los aceptará, perdón, en el cielo, sino que tendrán que ir a un lugar separado eternamente de él. Ustedes saben ese lugar de tormento. Pero crean, yo soy un Greenpeace. Yo soy amador de la creación y cuido la creación de mi Señor Jesús. Y por tal motivo, los invito a ti que estás viendo este video a que hoy día le entregues tu vida a Jesús como tu único Salvador personal. Lo confieses. Dice que todo aquel que lo confiese con su boca y proclame que Jesús vino a hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros, en ti, en mí, dice que el Señor le da la vida eterna. Si tú no sabes orar y pedirle al Señor, haz esta oración de fe y di, ahora, ora, de esta forma, di, confiesa a Jesús, di, Señor Jesús, Señor Jesús, ahora yo te acepto como mi único Salvador personal. Yo reconozco que soy pecador porque he pecado contra ti, porque no te he conocido, no te he buscado, porque he buscado las cosas de este mundo, he buscado lo que es este mundo, pero no a su creador. Y por tal motivo, yo me arrepiento de todos mis pecados. Y sé que tú viniste a hacer esa obra perfecta en mí, que por amor moriste, que por amor resucitaste, y que por amor ahora estás a la diestra de Dios Padre intercediendo porque hoy día yo, tú, aceptes a Jesús como tu único Rey de Reyes y Señor de tu vida. Y lo puedas proclamar ahora. Si lo haces y confiesas y con fe crees que tú eres un pecador y te arrepientes de haber vivido lejos de Él, es de que el Señor ahora mismo te acepta y te da una vida eterna junto con Él, no separado de Él, porque hay vida eterna junto con Él y hay una vida eterna de perdición, de muerte, separado de Él. ¿Pero qué prefieres, vivir una vida eterna con Cristo o una vida eterna de oscuridad, de muerte, sufriendo el lago del fuego? Sé astuto y sé inteligente y sé sabio y toma tu decisión hoy día, la más importante de tu vida, de aceptar a Jesús como tu único Salvador personal.
do you love a Jesus? Do you love a Jesus? It's moment in your life. Jesus called your soul. You want nothing did. Jesus want all salvation. Thank you very much, Jesus, for this video. I love these people watch this video. Jesus is all, is wonderful, is all of my life. Jesus is wonderful, 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 wonderful. Thank you very much, Jesus. Chao a todos, Jesus. Amen. Amen.